Te pagarán $3,000, así como escuchaste. El gobierno de Canadá le pagará a todos los dueños de vehículos viejos $3,000 para que lleven los vehículos que no pasan inspección hasta los degüesaderos y puedan optar por la compra de un nuevo vehículo. Atentos a lo que le voy a estar contando, porque esto es una muy buena noticia para todos los que buscan montarse en un vehículo nuevo, y aquellos que tienen una chatarra en el patio de su casa podrían sacarle bastante beneficio, hasta $3,000 por un vehículo que no pase inspección. Esta buena noticia llega luego que se hayan firmado algunos acuerdos relacionados con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, donde ahora Canadá tiene la opción de comprar todos los vehículos americanos libres de impuesto, lo que serviría para darle este incentivo a todas las personas que tienen un vehículo que no pasa inspección. Así Canadá quiere evitar que hayan chatarras siendo conducidos en la carretera. Recordemos que Canadá es un país que, además de producir bastante petróleo, también quiere hacer lo mismo que los Emiratos Árabes Unidos: convertirse en una potencia del turismo. Y una de las facetas que tiene Canadá para darle una visión atractiva a sus visitantes es tener ciudades bastante limpias, como es Ontario, y a la misma vez tener las calles limpias de vehículos viejos y chatarras que están siendo llevadas hasta el desguazadero. Pero todos se están beneficiando de esto. Eso es lo bueno de Canadá, que siempre que se están desarrollando nuevas políticas es buscando facilidades para que los ciudadanos puedan ser los primeros que se aprovechen de ella. Y por esa razón te pagarían $3,000 por un carro que esté completamente destruido. Así no valga ni $100, el estado te podría pagar $3,000. El asunto funcionaría de esta manera: van a optar por comprar vehículos americanos. Si usted adquiere uno de estos vehículos, te pueden dar el down payment por ese carro viejo, por esa chatarra que ya va a ser llevada a un desguazadero, desmantelarlo y venderlos por piezas, y tú obtendrías un vehículo completamente nuevo de la agencia. Un tratado de libre comercio que beneficiaría a todos los norteamericanos. Cuando Ford venda estos vehículos va a obtener ganancia. Cuando Chevrolet venda, por ejemplo, la Chevrolet Silverado 1500, pues obtendría ganancias de ella aunque no estén pagando impuestos. Recordemos que los impuestos no lo cobra el dealer ni la casa ensambladora de los vehículos, sino el país cuando tienen que hacer aduana. Esa parte estaría completamente exonerada para todos los ciudadanos canadienses que quieran optar por un vehículo enteramente de fabricación estadounidense. O sea, que mirándolo desde un punto de vista de negocio, las empresas automotrices serán beneficiadas en los Estados Unidos. Los ciudadanos canadienses serán beneficiados con $3,000, pero a la misma vez el estado estaría trayendo nueva visita de personas que quieran venir en calidad de turista, y verían un estado completamente limpio y renovado sin ninguna chatarra en sus carreteras. La buena noticia para cada uno de nosotros que podemos viajar hasta Canadá, que sabemos de automóviles y que tenemos talleres, que podemos ir y comprar muchos de estos vehículos, que ya en Canadá no se le puede sacar la inspección porque no la pasan, pero algunos de ellos simplemente no la pasan porque tienen el parabrisas roto y son carros que están en muy buenas condiciones y algunos hasta con menos de 100,000 millas. Lo que si nosotros podemos ir con algunos dólares, podemos comprar estos vehículos, exportarlo hacia los países de Latinoamérica, repararlo y venderlo por una gran suma y sacarle mucho beneficio. Y si es un país, por ejemplo, como México, donde también tienen el mismo tratado de libre comercio con Estados Unidos, podríamos exportar ese vehículo desde Canadá a Estados Unidos y luego a México sin pagar un solo centavo. Simplemente deberíamos de costear el costo del remolque. Si compráramos, por ejemplo, 10 vehículos, y esto lo podremos conseguir casi regalado en los desguazaderos, como le llaman los canadienses, los cementerios de automóviles viejos, allí podemos comprarlo por libra, o podremos incluso
comprarlo a vista. Te puedo ofrecer $200 por una F-150 del año 2014-2015, que en países como México podrían tener un valor de más de $20,000 luego de ser reparada. Podríamos dividir el costo en el remolque y estaríamos teniendo grandes ganancias por la venta de cada uno de estos vehículos luego de ser reparado en un taller mecánico. Este nuevo tratado de libre comercio también le dará la oportunidad a la industria automotrices mexicanas y estadounidense de vender cientos de coches que se estaban quedando parados en los dealers y que no estaban siendo vendidos, ya que la demanda no había aumentado, pero la oferta sí. Las empresas ensambladoras siguieron construyendo coches porque se había abaratado el precio del aluminio. Y luego de que Taiwán pudo abastecer todo el mercado de los chips semiconductores, que son los que controlan todo el sistema electrónico de los carros, pues ahora tenemos un gran abastecimiento de carro y los mayorías de concesionarios y las fábricas y empresas ensambladores de coche tienen un gran inventario que necesitan sacarlo a la calle. Y Canadá podría beneficiarse de eso comprándolo en buen precio, dándole $3,000 a sus ciudadanos para que adquieran un nuevo vehículo, a la misma vez sacando los vehículos viejos de la calle, llevándolo a la chatarrería o a los deshuesaderos, cementerios de automóviles, y así evitarían un grave problema que puede ocurrir en el futuro. Las personas de a pie podrían tener ganancia mientras ellos no van a pagar ni un solo centavo por la exportación de esos vehículos, ya que el Tratado de Libre Comercio automáticamente le exonera cualquier pago de impuesto cuando estos vehículos crucen por aduana. Luego de esta noticia, todos los residentes de Canadá pueden beneficiarse de este acuerdo y pueden obtener un vehículo nuevo de empresas automotrices norteamericanas. Además, que si vives en los Estados Unidos, como existe el Tratado de Libre Comercio y tienes una chatarra, tú también podrías beneficiarte de estos acuerdos. Lo único que, por ser un carro con matrícula norteamericana o de los Estados Unidos, necesitarías ir al DMV, hacer el proceso de nacionalización de ese nuevo auto, y así podrías optar por beneficiarte de esos $3,000 que te pueden servir muy bien para dar el pronto de un nuevo vehículo, que haciendo la sumatoria, una exoneración de los impuestos más $3,000, podrías conseguir cualquier carro del año 2023 por más de un 30% de descuento solamente por optar por este beneficio que te ofrece solamente Canadá. Déjame en los comentarios qué te parecen estos nuevos acuerdos de libre comercio y si algunos países de Sudamérica también deberían optar por estos acuerdos de libre comercio. No sé por qué razón países grandes como Argentina, Colombia, Perú, esos países que son bien grandes y que tienen más de 20 millones de habitantes, no optan por aliarse con los Estados Unidos, Canadá y México y entrar en estos acuerdos de libre comercio para que sus ciudadanos puedan exportar vehículos sin tener que pagar ningún incentivo y sin tener que pagar impuestos en aduana. Y eso sería un gran negocio para muchos ciudadanos y para gente que se dedica a la mecánica, gente que se dedica a la compra y venta de autos, personas que tienen dealer y algunas personas que tienen otro negocio que podrían mirar este como su principal negocio. Sería muy atractivo ver un tratado de libre comercio entre países de Sudamérica y de Norteamérica. Déjame en los comentarios qué tú opinas de ese tema y si crees que sería de gran valor, déjame un manito arriba, ya que cada like cuenta y es lo que ayuda que los videos del canal se estén viralizando como en este momento. No te olvides que esto es Autos Barato, tu canal de educación automotriz que te da los mejores consejos para que mantenga tu vehículo en óptimas condiciones. Así que déjanos un like, suscríbete y activa la campanita porque esta semana estamos llenos de buena información que te van a servir para tomar las mejores determinaciones cuando vayas a un dealer a comprar un nuevo auto. Así que atentos al nuevo video que vamos a estar subiendo en las próximas horas sobre cuáles son las cosas que no debes decir en un concesionario y qué es lo que no debe decirle a un vendedor de coche para que así te ahorres más del 25% en el monto de ese nuevo vehículo. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.